Hola a todos y a todas. Vamos a continuar un nuevo capítulo de Paper Mario, la puerta milenaria. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. En el anterior capítulo nos hemos enfrentado al rompehuesos, el cual digamos seguir la regla de no usar martillo, lo cual me pareció muy difícil ya que con esa lanza si saltaba sobre él me podía lastimar. Por eso tuve que cambiar a Claudia por Rechaudu. Así para atacarlo sin necesidad de saltarle encima con engullido con huevos reductores. Y sí, así que me costó puntos de flor. Y ahora, y después de ganar la pelea, nos hemos enfrentado a nadie más y nadie menos que Bowser, el cual de casualidad nos encontramos en Ciudad Dojo, en el Coliseo, y luchamos y salimos vencedores a pesar de todo. Y ahora vamos a comenzar con la siguiente pelea. Bienvenidos al sistema de inscripción en los combates. ¿Qué acción desea realizar? Competir. Buenas, González. ¿Te has decidido a combatir? Eso me congratula. Veamos, tu próximo rival es el número 4, los Harry Koopa. ¿What? ¿Qué es eso de Harry Koopa? Bueno, vamos a ver, lo veremos a continuación. Te recuerdo que deberás vencer antes de recibir 20 puntos de daño. El público no puede soportar que su luchador favorito sufra en el combate. Buena suerte. Entonces tengo que evitar, tengo que vencer rápido. Cuando te veo luchar siento como la fuerza recorre todo mi cuerpo. Últimamente cuido mucho de mi martillo, por supuesto no quiero perder. González, llegó la hora. El combate. Sígueme. Ah, los Magic Koopa. Ya entiendo a qué se referían los Harry Koopa. Son Magic Koopa. Pero ¿por qué Harry? No lo entiendo. En el próximo combate, el gran González, el azote del ring, se enfrentará a las malas artes, la magia negra, los Harry Koopas. No debo entorpecer a Mario. No subestimes el poder del lado oscuro de la magia. ¡Que empiece el combate! Por cierto, los Magic Koopa subieron en el Super Mario Bros. En el Super Mario World. Si mal no me equivoco. Ah, de hecho, de los. Vamos a ver. Voy a usar el terremoto de una sola vez. Bien. Guay. Super.
Uy. Bueno. Vamos a ver. Vaya, fail. Bueno, es una lástima. Ya sé a cuál voy a atacar. Bueno. Ahora, ups, que se encargue de esos dos. Bien. Y hemos eliminado a los dos. Espero que este Magikoopa no le dé por huir. Bueno. En todo caso voy a utilizar el multirebote. Ah, ya. Ahora sigue el lanzaconcha. Ah, tiene el mismo estilo que el rey de cristal de Paper Mario. Bueno, pero no me bastó. Ni que me causó. Salimos intactos. Y ganamos. Y la victoria es para el gran González. Lo logramos, Mario. Aquí tienes tu dinero. ¡14 monedas! Hemos ascendido al puesto 4. Y no tiene nada que decir. Marcho. Mario, ha llegado otro mensaje. Ve a la cabina telefónica que hay en Ciudad Dojo. Es un mensaje de X. Vayamos a la cabina telefónica de Ciudad Dojo. Esto me parece haberla visto en algún sitio. Vamos a buscarla. Una cabina telefónica. Parece que quieren hablar por teléfono. Bueno, más aparte y vamos a descansar primero. Después guardar la partida. Ahora sí, dirigirme al destino. Es nada más y nada menos que la cabina. Pregunto qué habrá en la cabina. ¿Quién sabe? ¿What? Nos encontramos con el campeón. González. Precisamente contigo quería hablar. Te diré una cosa. Como sigas acaparando más atención que yo, acabarás arrepintiéndote. No lo olvides, la vida es un preciado bien. Ya sabemos quién sería el sospechoso que nos envía una carta de amenaza. Hulk Hogan es el principal sospechoso. ¿Cómo se ha atrevido a amenazarnos ese musculitos? Hablando de amenazas, ¿no habrá sido él quien nos escribió aquel mensaje? Eso precisamente estaba sospechando. Sea quien sea el que lo hizo, debemos andarnos con mucho cuidado a partir de ahora. Bien dicho, Claudia. Ahora guardemos la partida por si las moscas.
A no ser que vayamos a... No sé, que vaya a ocurrir algo, alguna eventualidad. Seguramente, probablemente, para que Hulk Hogan sepa lo del cristal estelar, o como pueda que no. Quién sabe, por el momento es el principal sospechoso de la carta de amenaza. Creo que solamente está celoso porque acaparamos más atención que él y porque estamos subiendo posiciones. Ahora sí, nos vamos al destino, que es la cadena telefónica. ¡Wow! ¿Una llave? La llave del almacén. Esa puerta abre la puerta del almacén del Coliseo. El almacén. Ya veo. Ve al almacén contiguo al despacho de Leonardo. ¿El almacén del Coliseo? Ve ahí, ve allí. Ve aquí, ve allí. No soy juguete de nadie. Ay, Claudia, 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 Claudia. Yo primero voy a comprar unos cuantos perritos calientes. Uno y dos. Sí, ¿por qué no? Y llegamos, vamos a... Supongo que está al otro lado. ¿A dónde es? Al el... Puerta con algunas cosas azul con estrellas. Parece sésamo. Wow, ¿y eso? Última posibilidad. Vaya, nos encontramos una medalla. Genial. Es ahora. Bueno. Otro punto de guardado. Tentador, muy tentador. Oh, podríamos. Guardar por un momento, si acaso. Ahora vamos a ver aquí qué se cuece entre manos. Así que, ¿no sabes quién ha podido entrar en el interior? Eso es, Elisa. Ciertamente me pareció oír un ruido extraño. Entendido. Ya me hago cargo yo. Puedes volver a tu lugar. Una cosa más. No comentes eso con nadie. Esto con nadie. Ya sé. No sé quién es más sospechoso. ¿Hulk Hogan o Telisa? ¿Qué haces vosotros aquí? ¿No sabéis que está prohibido acercarse a lugares no autorizados? Bueno, esto cada vez se pone más sospechoso. Abrir. Bueno, en general es la única puerta con candado que hay en el Coliseo. Oh, pero si es Lupina. ¡Qué sorpresa! Volveremos a encontrarnos, mi querido Mostachín. ¿Tú de nuevo? Parece como si nos estuviera siguiendo.
¿No habrás sido tú la que ha hecho el ruido dentro del almacén? Te equivocas. Ese no es mi estilo. Parece que hay alguien más rondando por aquí. ¿Lo dices en serio? No sé si creerte. Bueno, los celos. Todo lo que tenía que hacer aquí ya lo he hecho. El sitio es todo vuestro. Llegó la hora de despedirse. Ahí va, tan atrevida como siempre. Por cierto, este coliseo está lleno de lugares extraños. Tened mucho cuidado para no acabar como lo han hecho los de la planta superior. Hasta otra, mi querido. Hasta la vista, mi querido Motachi. Nos veremos de nuevo. Cada vez hay más misterios en este lugar. Solo una ladrona podría robarle un beso a mi pichoncito. Aunque, ¿qué habría querido decir con sus últimas palabras? Otro mensaje, ya sea, no sé de quién sea. Busca la escalera, ve al fondo de la planta superior. X. Encontrar la escalera, ¿es que hay alguna escalera cerca de este lugar? De seguro hay un botón activador o una escalera oculta. Voy a probar usando tu viento. Wow. Ah, dos bloques ocultos. Una medalla. Carga de equipo. Wow. Probemos estos. Sí, son bloques ocultos. Destruyamos todos. Que no quede ninguno. Ahora activamos. Lo sabía. Hay un botón oculto. Wow, genial. Un sol. Si no fuera poco. Genial, te he encontrado. Eso es trabajo para Chauru. Uy, vaya, fail. Dice, vaya, qué bloque tan inmenso. Ahora, toma, wow, y encima una medalla. Uy, voy por una medalla. Más puntos de corazón para el equipo. Ahora nos encontramos en un ducto. Pero vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Eso es todo por hoy. Si les gustó, pueden darle click en el botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que es un video, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario a mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarles saludos a B7A y Mati309. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.